Muy buenos días para todos. Feliz sábado. Bueno y maravilloso es poder reunirnos en la casa de Dios. Poder apartar este tiempo para estar en su presencia y parar nuestra rutina semanal, ¿verdad? Para entrar en el reposo que el Señor nos da. Sean todos muy bienvenidos. Sé que hay bastante amigos hoy en esta mañana. Quisiera invitar a todos los amigos que están presentes en nuestra iglesia, pudieran por favor colocarse de pie. Hace un momento leyeron una lista, probablemente hay alguno que no fue mencionado. Pueden colocarse de pie todos los amigos que nos están acompañando, algunos que llegaron después de haber tomado la asistencia, otros, muy bien, que sí fueron mencionados. ¿Cuántos le damos la bienvenida a ellos a la casa de Dios en esta mañana? Estamos muy contentos, gracias por acompañarnos en esta hora. Pueden sentarse, que la paz de Dios pueda llenar sus vidas. El día de hoy estamos iniciando una actividad muy especial en todo el territorio de la Unión Venezolana Oriental. Una actividad que, como seguramente ya ustedes saben, se ha denominado Santa Convocación. La Santa Convocación en la Escritura era un momento muy importante para el pueblo. De hecho, todas las fiestas que el pueblo celebraba eran Santa Convocación. Eran momentos particulares en el que Dios se manifestaba con el pueblo e inducía al pueblo en cada una de esas ocasiones a tener una experiencia espiritual de cercanía con Él. Durante estos días y en el mes de febrero, la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el oriente de Venezuela va a estar compenetrada en la Santa Convocación. Aunque ya empezamos con los 10 días de oración. ¿Cuántos participaron de los 10 días de oración que estuvieron empezando el año? Levante la mano a todos los que participaron. Ok. El propósito es que usted pueda unirse y pueda integrarse a este momento especial, porque creemos que Dios quiere bendecir su iglesia. Y además de que quiere bendecir su iglesia, estamos necesitando urgentemente la presencia del Espíritu Santo. Así que toda la iglesia mundial está este año haciendo una avanzada especial de oración para que juntos, desde los diferentes lugares, podamos estar unidos. Y los 10 días de oración se celebraron a nivel mundial. Y ahora en esta iniciativa creemos o queremos que cada iglesia pueda unirse en este asunto. El próximo sábado comenzará una semana de oración, corrida hasta el siguiente sábado. Una semana en la que todos nosotros debemos hacer preparativos para participar. Una semana para estar en oración, en contacto con Dios. Durante esta semana también se estará realizando la visitación. Por ahí vi la Junta de Iglesia, que ya está activa para este próximo año. Eso significa que seguramente ustedes, los hermanos feligreses de la iglesia, van a estar recibiendo la visitación en esta semana y la próxima del pastor de la iglesia y de la junta de algunos ancianos de la iglesia, porque estaremos haciendo un pacto especial con Dios. Ya el material se entregó, ya todo está listo, así que a partir de hoy comienza este periodo en el cual queremos que cada hermano tenga una experiencia especial con Jesús y que pueda renovar, revitalizar su experiencia espiritual. Por eso les invitamos a todos a que juntos podamos participar. El testimonio que vimos hace un momento en el 100% fiel es solo una pequeña muestra de lo que Dios puede hacer. Próximamente estaremos viendo algunos testimonios de lo que está ocurriendo y de lo que Dios está haciendo, que de repente usted no sabe, pero Dios ha estado obrando, ha estado bendiciendo su iglesia, y nosotros tenemos que celebrar eso y participar con alegría. El día de mañana, en este marco de la Santa Convocación, tendremos nuestra caminata 5K. ¿En dónde es la caminata 5K? Toda la iglesia debe participar. ¿Y qué tiene que ver eso con la renovación espiritual, pastor? ¿Qué tiene que ver eso con el reavivamiento? ¿Qué tiene que ver eso con la consagración, si lo que vamos es a caminar? Bueno, quiero decirles que la salud está íntimamente relacionada con nuestro crecimiento espiritual. Si no gozamos de buena salud física, nuestra salud espiritual está en riesgo.
Entonces, esta caminata en la que todos estamos invitados tiene el propósito de que nuestras relaciones interpersonales se puedan afianzar, que nuestra salud también se pueda beneficiar y que juntos vivamos una experiencia de testificación diciéndole al mundo, yo quiero vivir sano. ¿Cuántos van a participar en esa caminata mañana? A ver, levante la mano para ver la cara. Ajá, veo unas manos que no se están levantando, eso me preocupa. Me preocupa grandemente. Espero que los que no se están levantando las manos es porque tienen alguna situación particular de salud que les impide, ¿no? Pero usted puede ir, llevarse una sillita, sentarse allí y ayudarnos a repartir naranjas, a repartir literatura. Así que no se preocupe si no puede caminar, usted también puede participar en esta actividad. Y esperamos que cada uno de nosotros pueda, por la gracia de Dios, estar atento y que esta semana sea de bendición para nuestra vida espiritual. Y como hemos venido a estudiar la palabra y el tiempo es bastante corto, me quedan exactamente 28 minutos, así que haremos lo necesario para ajustar eso a este tiempo. Así que les invito allí donde está, por favor, incline su rostro y acompáñame a orar. Eterno Padre, en esta mañana te agradecemos por la bendición de abrir tu palabra con libertad. Todavía tenemos ese don. Sabemos que pronto ya no habrá más esa libertad, pero mientras lo tenemos, queremos aprovecharlo. Por eso, Padre, en esta hora rogamos que sea tu Espíritu el que nos hable, que sea tu Espíritu el que nos oriente, que sea tu Espíritu el que nos enseñe, y que cada persona aquí presente pueda, a través de tu palabra, encontrar la respuesta que está requiriendo para su vida. Acompáñanos, guíanos y oriéntanos. En el nombre de Jesús. Amén. Apenas se veía la sombra caminando en aquel sendero árido cerca del valle de Siquem. En aquel lugar el sol pareciera calentar más de lo normal. Y la hora en la que estaba ocurriendo este acontecimiento eran las 12 del mediodía o cerca de las 12 del mediodía. El sol estaba en su máximo esplendor. Parecía que calcinaba la piel. Normalmente la gente a esta hora se refugiaba para no estar en la calle y no tener que sufrir el impacto terrible del sol que calcinaba. Pero aquella figura femenina caminaba justo en medio del sol. Pareciera que había preferido ese horario antes que otro, como los de la mañana y la noche, para ir a buscar agua. Su propósito era simple, no tenía ninguna otra intención, solo necesitaba obtener el vital líquido y estrictamente lo necesario para retornar a su casa y no tener que enfrentarse a la mirada escrutadora, señaladora y criticona de la gente que siempre estaba pendiente de su vida. El cántaro era su escudo. Lo colocaba frente a su cara para evitar ser reconocida. Y caminaba con él allí como si tuviese una conversación íntima y no existiese más nadie en el mundo. ¿Te has sentido tú alguna vez fuera de lugar en algún contexto de tu vida? En alguna situación, en alguna ocasión, quisieras colocar una cortina que te tape la cara y que te oculte de todos los demás. Quizás te has sentido juzgado, criticado, señalado alguna vez. Esta dama sabía en carne propia y experimentaba a diario lo que era sentirse así. Pero al llegar al lugar
aquel lugar donde ella obtendría lo que estaba buscando, su plan fracasó. Extrañamente, a esa hora, con el sol tan terrible, había un hombre, justamente un hombre, sentado, recostado en el pozo. Pero eso no era solo el problema. Además de que era un hombre, era judío. Así que, ¿cómo? ¿Por qué justamente en ese horario tenía que estar un hombre y judío sentado allí? Para ella los hombres no representaban ninguna buena cosa. La habían traicionado varias veces. Ella había sido objeto de la facilidad del hombre para usar a una mujer. Y aunque las damas la acusaban, la mayoría, y la veían como alguien a quien hay que cuidar al esposo de esa mujer, en realidad solo ella sabía lo que había sufrido a lo largo de su vida. 5 fracasos. 5 historias inconclusas, 5 sueños rotos, 5 experiencias amargas. Por lo tanto, creer en un hombre no era algo a lo cual ella sintiese satisfacción o atractivo. ¿Puedo estar hablando aquí a alguna dama que ha sido traicionada, lastimada? Una dama que, en vez de haber sido cuidada y protegida, fue lastimada y deshonrada. Pero también puede estar hablando de un caballero que puede estar con una herida mortal en su corazón, alguien que quizás lo dio todo y no recibió a cambio, alguna persona que estuvo dispuesta a sacrificar mucho y los resultados no salieron como lo esperaba. Esta mujer trató de hacer lo que iba a hacer sin ningún tropiezo, llegó y sin mediar palabras, porque le convenía no mediar palabras con un judío, ya que los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos en ese tiempo, tomó su cántaro y comenzó a hacer lo que iba a hacer, sacar agua. Lo menos que se le ocurriría a aquella dama era que ese hombre extraño se le ocurriría decirle algo, y mucho menos pedirle algo. Y de repente el silencio en el solazo de Sicar se rompe cuando aquel extraño dice: dame de beber, dame de beber. Su tono no era crítico, pero en su mente podía estar fácilmente, si fuese como es el caso, una dama a quien habían usado los hombres. ¡Ja! Ese discurso ya yo me lo conozco. Dame de beber, búscate otra excusa, búscate otra entrada, búscate otra forma de acercarte, porque ya sé por el camino que vas. Pero el tono de la voz de aquel caballero no fue insinuoso. Pareciera que no tenía el picante y la perspicacia que regularmente usaban los hombres al acercarse. Su aspecto era muy común. Estaba aparentemente afectado por el sol y cansado de un largo camino, quizás. Y en la cultura en donde ellos se movían, pues era ley que si alguien te pidiese algo de agua, era imposible tú negarte, aunque fuese un detestable judío. La mujer, en lugar de darle el agua,
tratando de zafarse del problema y tratando de mantener su ruta preparada, solo respondió: tú, siendo judío, me dices a mí, dame de beber. La respuesta de la mujer puede tener por lo menos tres interesantes vertientes. La primera pudiera ser: estás equivocado, si estás buscando otra cosa, ese no es el camino, no estoy interesada. Y cuando las damas quieren poner una barrera y un obstáculo para un hombre, saben hacerlo, ¿verdad que sí? La segunda vertiente puede ser: simplemente vine a sacar agua, no me interesa una conversación contigo, no estoy interesada en intercambiar experiencia, así que... Y la tercera vertiente es simplemente el prejuicio humano que existía. La sorpresa de ver que una persona a quien ella no se esperaba le estuviese dirigiendo la palabra. Sin enfatizar cualquiera de las tres vertientes, lo cierto es que la mujer pensaba zafarse del problema. Pero la respuesta de aquel extraño la dejó fría. Si tú supieses quién te dice, dame de beber, tú le pedirías a él agua. Pero el agua que le ofreció aquel extraño no era cualquier agua. Aquel extraño le dijo que el agua que él ofrecía hacía que la gente tuviese una fuente interna que frotaba o que brotara para vida eterna. Automáticamente la mente prejuiciosa de la mujer comienza a darse cuenta que no está ante cualquier persona. Que quizás sus preconceptos y sus prejuicios no están bien basados. Este hombre parece hablar con cierta autoridad muy diferente a la de cualquier otra persona. Al final es una persona que tiene sed. Y hay que ayudarla. Pero la respuesta de aquel hombre generó en la mujer un interés mucho mayor. ¿Cómo puedo yo obtener un agua que me va a saciar a tal punto que no tengo que volver a venir a este pozo? Que no tengo que volver a venir a este lugar. Que no tengo que volver a enfrentarme a las miradas de la gente. Oye, un agua, hermano Carlos, un agua que me llena de tal manera que ya no tenga sed jamás. Tiene que ser algo especial. Y la mujer quedó enganchada con aquella afirmación del maestro. Entonces ella dijo una frase interesante: ¿eres tú acaso mayor que quien nos dio este pozo? Pensando que ese hombre podía ser alguna autoridad, pensando que ese hombre pudiese ser alguna persona importante, entonces su mente dice: bueno, ¿será que estoy ante alguien mayor? ¿Eres tú mayor que el que nos dio este pozo? La mirada, la voz, el tono de voz y las palabras de aquel extraño, sin duda alguna, eran completamente diferentes a las de cualquier otra persona que ella hubiese oído. La respuesta de aquel caballero, sin insinuación, sin crítica, sin prejuicio, sin señalamiento, dejó a la mujer completamente sin respuestas. A lo que Jesús respondió: debes resolver un problema. Al saber ella que estaba ante alguien que no era normal, ¿cuál era el problema? Jesús no la señaló directamente, no la criticó directamente, solamente le dijo: ve y busca a tu marido.
Y ella, este hombre no sabe mi vida, así que qué tanto, ¿verdad? Para evitar la pregunta, porque en realidad para ella era un tema incómodo, era un tema molesto, doloroso, solamente respondió, yo no tengo marido. Y aquel extraño ahora traspasa la frontera y dice, sí, está bien. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Te has encontrado en una situación en la que estás haciendo algo y de repente quedas al descubierto ante un comentario que la gente no lo está diciendo por ti, quizás, pero tú te lo tomaste personal. ¡Me descubrieron! ¡Se enteraron! Era su secreto más guardado, era su tesoro más oscuro y escondido. Ahí estaba cerrado y este hombre lo estaba sacando a la luz, así tan tranquilo. Si tus pensamientos fuesen colocados hoy en esa pantalla, ¿tendrías algo de qué avergonzarte? ¿Qué ocurriría, Irina, si de repente dicen, bueno, vamos a conectar un cable HDMI y vamos a proyectar la vida de Irina en las últimas 24 horas, todo lo que vio, todo lo que dijo, todo lo que hizo? Alexis, ¿qué ocurriría si fuesen expuestos abiertamente delante de todos tus más profundos pensamientos? Incluso lo que ahora mismo estás pensando. Alejandro, ¿qué ocurriría si aquellas cosas que guardas profundamente en el baúl del olvido y que quisieras dejar ahí para siempre fuesen abiertas públicamente? Así se sintió la mujer. Pero lo extraño es que este hombre no estaba usando un tono sarcástico, irónico, criticón, chismoso, ni nada por el estilo. Simplemente era alguien que conocía aparentemente a perfección la vida de aquella mujer. Y ella entendió que no podría ser otro que por lo menos un profeta. A esta altura de la historia, seguramente ya muchos de ustedes saben el nombre de la mujer de la que estamos hablando. ¿O no la sabe? No, pastor, porque la Biblia no dice su nombre. Pero sí conocen la historia. ¿Cuál es la historia? Jesús le dijo a la mujer algo que definitivamente fue excepcional. Ante el descubrimiento que la mujer hace, dice, no, tú no eres cualquiera. Eso no te lo pudo haber dicho cualquiera. Yo lo he guardado profundamente, ese resentimiento que tengo en mi corazón. Nadie más lo sabe, solamente yo. Esa tristeza que yo guardo en mi corazón, nadie más la sabe, solamente yo. Esa reconcomio que guardo en mi corazón, nadie más lo conoce, solamente yo. Ese fracaso, ese error cometido, nadie en la iglesia lo sabe, solamente yo. Y al ser expuesto o al ser abierto delante del maestro, ¿qué ocurriría? En el caso de la mujer no le quedó otra que reconocer que había alguien que estaba ante ella que no era común. Y entonces ella todavía intentando desviar el asunto, todavía intentando no meterse en el tema de su vida personal, le dice, ajá, bueno, si tú eres eso que tú estás diciendo, ¿en dónde es que debemos adorar?
La intención de la mujer es simple. Está intentando que Jesús hable de otra cosa. Cuando tú te sientes señalado, no quieres que cambien el tema. Mandaste un mensaje a una persona, a tu amiga, a tu amigo, a tu hermano, a tu hermana, y se volvió un problema. No quieres que pare el tema. Tu esposo se complicó con una discusión y el tono de la discusión se puso caliente, mano Edgardo. No quieres que pare el tema. Ya está bueno. Cambia la emisora. Cambia el tema. Ya. Y de repente el esposo o la esposa queda ahí. A los hijos, los muchachos jóvenes, su mamá los descubrió viendo TikTok en una cosa que no tenían que ver. No, pero los muchachos de aquí en la central no hacen eso. Ellos son unos santos, sus teléfonos están santificados. Y de repente Diego o Andrés son descubiertos ahí con un teléfono y de repente, ¡ay! Y la mamá, ya mamá, ya, y tú sabes, y ya no quiero, ya. ¡Para! Quieres cambiar el escenario. Ya no quieres ser el centro de atención. Porque en el fondo hay un problema que tú no quieres enfrentar. El problema es tuyo. Está en tu corazón. Está en tu mente. Y no quieres que nadie tenga acceso a eso. Porque te da miedo enfrentarte a eso. Jesús le dijo, la hora viene y ya es en la que los verdaderos adoradores adorarán ¿en qué? ¿En qué cosa? El problema de la adoración, o no el problema, el meollo de la verdadera adoración viene de un corazón doblegado ante la presencia de Dios. No existe tal cosa como una adoración cuando yo sigo haciendo las cosas a mi estilo. No existe tal cosa como adoración cuando yo sigo pensando a mi manera. Dios me dice que ame y yo odio. Dios me dice que yo muestre misericordia y yo muestro resentimiento y rabia. Dios me dice que yo debo ser bondadoso y leal y manifestar bondad hacia las demás personas y soy mezquino, egoísta y solo me interesa mi propio beneficio. La verdadera adoración no se trata de un templo. Quiero decirte que aquí, en estas cuatro paredes, después que nos vamos, no se queda la presencia de Dios. Aunque hemos dicho que esta es la casa de Dios, en realidad se convierte en la casa de Dios cuando tú estás aquí. Porque es en tu corazón y en el mío cuando Dios, donde Dios viene a morar. Lo que hace santo este lugar, lo que hace santo estas bancas, lo que hace santo esa pared, lo que hace santo estos equipos, no es el lugar en sí mismo. Eres tú cuando dejas que el Espíritu Santo entre en tu corazón y vienes a santificarte delante de Dios. La pregunta que te hago ahora es, ¿será que estás como la mujer samaritana? Probablemente alguien aquí pueda estar profundamente lastimado. Quizás ha tenido una familia fracasada o rota. Quizás alguien está anclado a errores del pasado. Quizás alguien aquí está experimentando en carne propia el sabor de la soledad, de la angustia, de la ansiedad. Quizás alguien aquí está sintiendo en carne propia lo que es ser un fracasado, no alcanzar tus metas, no alcanzar aquello por lo cual has luchado tantas veces. Quizás estoy hablando a alguien aquí que perdió su hogar, su hijo no le respeta, no le muestra amor,
ni siquiera porque es su papá o su mamá. Quizás estoy hablando a un joven aquí que se siente solo porque sus padres están tan empecinados y empedernidos en sus ocupaciones que no tiene ocasión de escuchar cómo se siente, qué le está pasando, cómo estuvo el rollo que tuvo con la muchachita que le gusta, que para ti como adulto no es nada, pero para él lo es todo. Quizás cada uno aquí está viviendo su propio desierto, en el sicar de tu mente. Y en esta hora, Jesús ha venido a romper tu esquema y a darte la cara con aquello que necesitas entregar delante de Él. Hermanos, mayordomía no es dinero solamente. Mayordomía es la entrega completa que tú haces a Dios. El Señor Jesús dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Cristóbal, no estás aquí por casualidad. Dios te trajo porque necesitabas escuchar que Él te ama. Tiene un plan en tu vida, y aunque ahora mismo no entiendas lo que está ocurriendo en tu corazón, a ti te está diciendo: adórame en verdad y en espíritu, que yo tengo la solución a tu problema. Amigos, amigas que están aquí, hermanos de iglesia que están aquí, cuando yo doy mi diezmo, cuando yo doy mi ofrenda, eso no es un acto meramente mecánico, automático, implica la entrega de mi corazón. Cuando yo digo: Señor, te entrego todo lo que soy, no sé qué va a pasar mañana, no sé cómo voy a alcanzar para cubrir el alquiler, cómo voy a alcanzar para comprar la comida, pero yo creo en ti y me entrego delante de ti por completo. Pero no puede haber un trabajo del Espíritu a profundidad en tu vida a menos que sueltes el cántaro. La historia cuenta que aquella mujer, después que escuchó aquello y aún más, Jesús se atrevió a confesarle a una extranjera el secreto más grande que había estado guardando. Jesús, al ver la sinceridad de su corazón, cuando ella pregunta: sí, nosotros estamos esperando al Mesías, ustedes allá, nosotros aquí, pero va a venir, Jesús le dice: no, no tienes que esperar más, ya llegó, yo soy. Rose, ¿cuántas veces Jesús se ha quedado parado en tu puerta diciéndote: mira, la solución la tengo yo, yo soy la solución? Manabel, ¿cuántas veces Dios ha llegado a la puerta diciendo: mira, lo que tú estás necesitando lo tengo yo, aquí estoy? Pero estamos tan ciegos, empedernidos en nuestra vida, en nuestra ocupación, en nuestro diario vivir, que no logramos ver a Jesús parado. Ana Monserrat, ¿cuántas veces Dios ha parado allí para decirte: hija, aquí estoy, úsame, invócame, clama a mí? Pero estamos buscando hacer las cosas bajo nuestro propio esfuerzo, bajo nuestra propia inteligencia y nuestra propia sabiduría. ¿Hay alguien aquí que quiere soltar el cántaro en esta mañana? ¿El cántaro de tu vida lo quiere soltar? Hay un canto en el himnario, gloria a Dios, ese que está sonando. Lo vamos a cantar con esa misma pista. Si me pueden colocar la letra del himnario, sería estupendo. Yo sé que ustedes lo conocen. Emma, no la coloque. Mejor no la coloque, porque la gente la va a cantar sin la letra. Pero miren lo que yo voy a hacer. Si de verdad tú estás entendiendo este asunto, si de verdad estás comprendiendo que necesitas entregarte, al cantar este himno, tú vas a traer delante del Señor, no sé cuál es tu cántaro: tu salud, tu hija, tu esposo, tu trabajo, tu orgullo, tu carácter,
tu lengua. No lo sé. Sé cuál es mi cántaro. Pero en esta hora yo quiero traer mi cántaro delante de Jehová y decirles: Jesús, aquí está mi cántaro, aquí está, lo suelto en tus, a tus pies, porque yo sé que tú me vas a dar lo que yo necesito. Y mientras cantas este himno, entonces tú le vas a decir eso al Señor y entregarás todo delante de Él. Vamos a colocarlo y mientras lo cantamos, aquel que lo desee va diciendo eso en su corazón. Y disculpe que le rompa aquí el protocolo. Has corrido tras un arco iris, dile el Señor, y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos, ponlos a los pies de Cristo. Y a los pies de Cristo ponlos ya. Dile al Señor. A Jesús, a Jesús entrega todo. Sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta. Mientras cantas y deseas entregar a Jesús todo, ven ante Él, a su altar. Ve cantando y ve diciendo: Jesús, te entrego todo. No sé cuál es tu cántaro en esta mañana, pero entrégalo. ¿Qué estás esperando? El Señor está deseando consagrar a su iglesia. Mientras cantas, pasa al frente, aquí adelante, al altar y dile: Señor, yo te entrego todo. Mi corazón, mi angustia, mi ansiedad, mi preocupación, mi tristeza, mi rabia, mi odio, mi resentimiento, no sé cuál sea tu cántaro, pero dile al Señor que se lo entregas. Y la tristeza en gozo cambiará. ¿Saben, hermanos queridos? Esta mujer dejó su cántaro botado en el pozo y la Biblia no registra que le dio agua a Jesús. Curiosamente. Y cuando llegaron los discípulos, consiguieron al maestro revitalizado, sonriente, feliz. Porque su alimento y su agua era cumplir el ministerio al que había sido llamado. Esa mujer se convirtió, pudiéramos decir en el lenguaje adventista, en la líder de un grupo pequeño. Luego en la líder de una iglesia. Fue la gente que trajo salvación a esa comunidad. Ahí estaba la gente que la había señalado. Ahí estaba la gente que le había hecho daño. Ahí estaba la gente que la había criticado y que la habían acusado.
ahí estaba esa gente, pero a ella no le importó porque la salvación trasciende, es más importante. Vas a perder tu salvación por algo que tienes guardado en tu corazón. La salvación es más importante. Ella soltó el cántaro, dejó su vida atrás y salió corriendo a hacer algo que ni siquiera Jesús le pidió que hiciera. Salió a decirle a sus amigos: mira, yo conseguí un hombre y parece, yo creo que es el que estábamos esperando. Vengan ustedes mismos y vengan a constatar lo que yo les estoy diciendo. Y cuando la gente vino y escuchó a Jesús, dice la escritura que la gente alcanzó salvación en Jesús. Tanto que le pidieron que se quedara y Jesús se quedó 2 días en aquella aldea. Yo no sé, hermanos, por qué nos cuesta tanto en esta época entregar a Jesús todo. Eso es mayordomía. Mayordomía es mi todo chiquitico entregado ¿en quién? En las manos del soberano. En esta semana de Santa Convocación, yo te invito a que puedas entregar todo en las manos de Dios. Si ahora mismo estás enfrentando un problema que rebasa tu capacidad, si ahora mismo te estás enfrentando a una cosa que nadie sabe y que tú mismo sabes lo pesado que es llevarlo a cuesta, tristeza, dolor, traición, no sé qué sea, es momento de entregarlo en las manos de Dios. Y quiero invitar a los jóvenes de la iglesia de Maracay Central. Jóvenes, ustedes también han sido llamados a entregarlo todo. Mamá quería que yo fuese médico. Papá quería que yo fuese ingeniero. Yo ni siquiera sabía qué quería. Y terminé estudiando administración. De ahí, Dios me sacó. Ahora soy lo que siempre debí ser, un siervo de Dios. Yo no sé cuál es el plan de Dios para tu vida. Si tú tuviste que dejar algo o Dios te quitó algo, no te preocupes. Lo que Dios te va a dar va a ser más grande. Y si tienes que renunciar a un sueño aquí, renuncia. Renuncia a eso. Y deja que el sueño de Dios se cumpla en tu vida. Amante Padre, aquí estamos, Señor, tal como somos. No hay nada oculto delante de ti. Si nos vieran tal como somos, sentiríamos mucha vergüenza de lo que se vería. Caracteres toscos, duros, malformados, orgullosos, egoístas, groseros, altaneros. Eso es lo que somos, Señor. Pero aquí estamos, Señor, soltando el cántaro a tus pies. Soltando el cántaro de un hogar roto, quizás. Soltando el cántaro de unas heridas difíciles de sanar en nuestro corazón. Soltando el cántaro de un papá maltratador o de una mamá abusiva. Soltando el cántaro de aquellos que nos hicieron daño y que todavía lo hacen. Soltando el cántaro de la tristeza, de la soledad, de haber creído y que nos fallaron. Soltando el cántaro de la necesidad económica o de una enfermedad que llegó a nuestra vida para molestar y amenazarnos. Cada uno tiene su cántaro, Señor. Aquí está delante de ti. Lo entregamos en tus manos
porque tú tienes mejores cosas para nosotros. Queremos convertirnos en verdaderos adoradores. Adoradores que puedan exaltar tu nombre en espíritu y en verdad. Por eso, Señor, la ofrenda más grande que podemos entregar delante de ti es nuestro corazón. Y aquí te la damos. Está aquí, Señor, aquí está, tómala. Así como está, maltrecho, sucio, golpeado, herido por todas partes, con cicatrices horribles. Pero ahí está, es tuyo, Señor, restáuralo. Si se volvió un corazón de piedra, conviértelo en un corazón de carne. Y transforma esta iglesia para que tu gracia siga ayudándonos hasta el día que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Dejamos todo en tus manos, confiados y seguros en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un abrazo a la persona que está a su lado y dígale: Jesús lleva tus cargas. No te preocupes, Jesús está llevando tu carga, está llevando tu peso, está llevando tu lucha. No estás solo, el Señor está contigo.